Muy buenos días a todos aficionados del deporte. Os habla Chiqui Zarlips, dándoos la bienvenida a la carrera de despedida en el mundo del motor de Von Klutz. Así es, Chic. Tras el que podría ser su último día de carreras, Von Klutz tendrá seguramente que decir adiós al sueño de toda su vida. Von Klutz, el cyborg genio loco, ha fabricado el parque temático de carreras de coches definitivo. De hecho, las pistas del circuito han causado pavor a los participantes y son tan espantosas que no me veo capaz de describirlas al público. Bueno, yo no tengo ningún problema con ello. Tío, ¿has puesto alguna vez un trozo de jamón en una astilladora? Yo sí que lo he hecho. Lo siento, pero ahora todas las gemas de poder de Von Klutz han sido robadas. Démosle a ese loco blancucho algunas horas para recuperar esas gemas de poder, o estará acabado. Ebenezer Von Klutz se está jugando ahora la propiedad de su parque en una carrera de altas apuestas y sin reglas. Los participantes de la carrera deben sobrevivir a un nivel de muerte en cada una de las 5 zonas del parque y recoger todas las gemas de poder que han sido robadas. Solo cuestión de tiempo que acabemos con estos roedores entrometidos. ¡Para siempre! ¿No hay ningún cabeza de chorlito entre vosotros capaz de aceptar el reto de la mayor carrera de todos los tiempos? ¿Pasadena? ¿Willy? Me queda poco tiempo antes de estar caput. Tenemos que encontrar más corredores. Bien, aficionados del deporte, parece que hemos encontrado a nuestro cabeza de chorlito. De acuerdo, novato. Para caminar o correr, simplemente desplaza el joystick analógico izquierdo o pulsa los botones de dirección en la dirección que quieras que se mueva Crash. Adelante, no me reiré. Es posible que tengas que saltar sobre objetos pequeños para superarlos. Ahora pulsa el botón X y veamos cómo haces un salto sencillo. ¡Vamos, vívelo, nene! ¡Woo! Para poder superar objetos o distancias grandes, tendrás que hacer tu primer salto doble. ¡Qué emocionante! Pulsa el botón X y a continuación púlsalo de nuevo en el aire para realizar el salto doble. Pulsa el botón cuadrado para realizar un ataque giratorio y romper algunos... Como sabes, las monedas Bumpa están repartidas por todas partes, incluso en el interior de algunos objetos. Recoge esa moneda, nene, y gástala como un loco en accesorios nuevos. ¡Pasta, pasta! ¡Oye, oye! Para activar los botones de activación tendrás que dar un costalazo. Pulsa el botón X y a continuación, pulsa el botón círculo en el aire para realizar un costalazo. ¿Estás listo? Crash es capaz de agarrarse a los salientes. ¡En serio! Mientras está agarrado, mueve el joystick analógico izquierdo o pulsa los botones de dirección para avanzar por el borde moviendo las caderas a izquierda y derecha. ¡Pulsa el botón X para salir del saliente! ¡Pruébalo! ¡Es la bomba! Para subir por una escalera, pulsa el botón X para saltar a ella y luego vuelve a pulsarlo una y otra vez hasta que subas hasta arriba. ¡Ah!
¡Ah! ¡Este lugar es una porquería! A veces la pista cederá bajo tus ruedas. Juega con cuidado y salta sobre esas zonas. De acuerdo, esta te va a encantar. Las plataformas de salto permiten a Crash saltar a lugares que en otro caso serían inaccesibles. Para usarlas, pulsa el botón X para saltar a una plataforma de salto. ¡Tío, este juego es la repera! ¿Qué significa esto? ¿Tienes idea de con quién estás tratando? El malhechor conocido en el mundo entero, Dr. Neo Marcato Cortex. Tengo todos tus juegos. Por un momento, creí todo perdido para Von Klutsch. Pero cuando veo a mis héroes de películas favoritos, mis tripitas se estremecen de alegría. Ríe todo lo que quieras. Tengo una cita con la dominación del mundo. Necesito más corredores para recuperar mis gemas de poder. ¿Quién primero me traiga todas las gemas de poder? Conseguirá la propiedad de mi parque. ¡Mirad! Incluso he perdido mi querida gema de poder negra. Quizá esta sea la respuesta a nuestro dilema. Este loco parque temático es terreno abonado para que plantemos una nueva y demoníaca semilla. ¡Sí! Una nueva base siniestra. Todos los palitos de canela que podamos comer y librarnos de los Bandicoot. ¡Todo de una vez! No tan rápido. Soy Pasadena Opossum. Yo corro por el viejo Von Klutsch y te va a destrozar, tenlo por seguro. Así que, si gano, ¿me cederás la escritura de la empresa de atracciones? ¿Sin preguntas? ¡Quizá una adivinanza o dos! ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Ah! Es main alegre mascota del parque Willy Wumpa Chicks. De acuerdo, Von Klutsch. Ya estamos. ¿Dónde empezamos? ¡Ey, ey, ey! ¡A la estatua has de ir! De una forma u otra te caerás y un porrazo te pegarás y todo el mundo pensará que eres un estúpido. Vale, llámame tonto si quieres. Antes de descansar, toma una gema de poder. Una gema de poder es un objeto muy raro y muy importante. Es la única manera de activar la puerta que conduce a una tierra nueva. ¿Quieres ver? ¡Tú! ¿Quieres una espumosa copa de batido Wumpa? ¡Lleva! ¡Quiero irme a casa! ¡Quiero irme a casa! ¡Perdón, papá! ¿Dónde está mi madre? ¡Que alguien me consiga! ¡Oye! ¿Ves este estupendo vehículo de allí? ¡Sí, ese brillante vehículo! Crash puede realizar tareas especiales por todo el mundo y desbloquear vehículos nuevos. Tío, ¿me imaginas a mí y a unas cuantas gallinitas montando en uno de esos? ¡Wow! Okay.
¡Yo-ho-ho! ¡Y una botella de batido Bumpa! ¡Ah, del barco, chicos! ¡Derribad vuestras escotillas y limpiad mi muelle de popa! ¡He dicho! ¡Parad ahí, marineros! ¡Os esperan sabrosas aventuras más allá de los portales malditos del destino! Gracias, señor Chicks. Sí, aficionados de las carreras. Un botín os espera como recompensa en nuestro primer desafío de carrera. Emocionaos con los riesgos de Tiki Turbo. Soportad a los desconcertantes piratas de los carburadores y derrotad a los insidiosos engaños de profundidades marinas. Dominad estas peligrosas pistas y descubrid un desafío mayor en la arena de batalla, donde lunáticos trastornados compiten por premios insignificantes. ¿No es emocionante? ¡Stew! ¿Sabes que estoy emocionado? Ve hacia Crash y muéstrame lo que tienes. Es hora de hablar de otra cosa, nene. Cuando te encuentres con una persona que tenga un icono de camiseta sobre su cabeza, significará que tiene un traje en venta. Pulsa el botón triángulo para hablar con ella. ¡Tú! ¡Crash Bandicoot! ¡Escucha! Tengo un trato que proponerte. Ayer, algún aventurero imbécil pensó que podría correr la carrera y encontrar las gemas de poder perdidas. ¡Ah, bien! No queda mucho de él, excepto sus algo usadas prendas de vestir. Te las daré a ti, pero tengo pocas máscaras de gas que suministrar y el traje no te costará una fortuna. ¿Lo pillas? ¡Aquí! ¡Mira lo que tenemos aquí ahora! Esto es lo que yo llamo un precio justo, ¿lo pillas? Te lo voy a dar, chico. Vas a estar muy elegante. Solo espero que lo hagas un poco mejor que el último que llevó este traje. No me preguntes qué ocurrió.